La costa. ¿Quiénes son los concejales que terminan su mandato en diciembre? En el mes de diciembre se renovarán 9 bancas en el Consejo Deliberante Costero. 4 lugares corresponden al Frente para la Victoria, ocupados hasta ahora por los concejales Daniel Rohr, Eva Raquel Schlegel, Fernando Albano y Matilde Brenes. Todos estos concejales son candidatos nuevamente en la lista de Unidad Ciudadana. Matilde Brenes en el cuarto lugar, Daniel Rohr por la quinta banca y Fernando Albano en el noveno lugar de los titulares, mientras que Eva Schlegel va como candidata a primer concejal suplente. En el caso de la oposición, 5 concejales terminan su mandato que formaban parte del Frente Renovador y el Frente Progresista Cívico y Social, y tras la última elección pasaron a conformar parte del bloque Cambiemos. En este marco, los que terminan su mandato son Cotoco García, Jorge Sarangowicz, Roxana Cavallini y Rubén Pipo Oliva, además de Leandro Alonso. De los que culminan su mandato, Marcos García se postula como primer candidato de Cambiemos para renovar su banca tras una dividida interna, donde Roxana Cavallini se presentaba como tercera precandidata en la lista del PRO, pero no logró habilitarse como candidata. Mientras que Pipo Oliva trabaja en la campaña de García, el radical Leandro Alonso decidió no presentarse como candidato. En cuanto a los consejeros escolares, Jorge Damián Roverano, del Frente para la Victoria, termina su mandato y será tercer candidato a consejero escolar titular por Unidad Ciudadana. Y en el caso de la oposición, Mónica Schlund, que termina su mandato, será primera consejera escolar por Un País, y Juan Manuel Ojeda es el candidato a concejal en el tercer lugar de la lista de Cambiemos en el Partido de la Costa.